más de 3 kilómetros de fiesta, pero al mismo tiempo que Manuel García comenzó a cantar, los encapuchados comenzaron a actuar. La destrucción de la fachada de esta farmacia en la Alameda con Caming marcó el comienzo de los enfrentamientos entre los manifestantes y carabineros. Piedras y molotov que fuerzas especiales respondieron con carros lanzagua y gases lacrimógenos. Sin embargo, sus efectos no solo afectaron a los encapuchados. Empezaron a tirar la zorrilla, la bomba lacrimógena. Si no es por un cabro que me toma, oye, pasan por encima mío y no les importa nada. Acá el objetivo principal es que la gente se pueda manifestar pacíficamente y dentro de un orden que está preestablecido. Cuando este orden es quebrantado, interviene carabinero y, por supuesto, generando el menor impacto posible en la gente, en la ciudadanía inocente. Según el balance de las autoridades, hubo 7 carabineros lesionados y 134 detenidos, 4 de ellos por porte de bombas incendiarias. Entre los cuales nosotros nos vamos a querellar. Reitero, el derecho a manifestarse en forma pacífica es un derecho constitucional, pero eso no le da derecho a nadie a poder cometer delitos. Fue el lado negativo de una marcha que durante todo su recorrido no generó inconvenientes y que solo al finalizar dejó imágenes como esta. Rolf Pascholt, CNN Chile.